Cuando se oyen aquí grupo de niños, siempre es bonito estar entrenando con niños alrededor y bueno, evidentemente siempre. Sevilla pues es una ciudad que nos ayudó muchísimo en 2004 y pues desde que hemos llegado sentimos el cariño de la gente y la verdad que agradecidos como siempre a España y a Sevilla por el apoyo que nos dan. El mismo, lo único que pasa es que son 7 años menos joven y bueno, esto al fin y al cabo es algo natural, es la vida y también pues desde que en 2004 gané aquí pues la trayectoria en mi carrera pues ha sido muy muy positiva, feliz por todo lo que me ha pasado y también feliz de volver a jugar aquí en Sevilla, otra final de Copa Davis. La pista está un poquito lenta porque ya no es como en Córdoba que hacía el calor y la bola saltaba mucho, aquí la bola se queda en un pelín piedras, la pista está un poquito más lenta yo creo que debido a la bola y eso hace que las condiciones no sean fáciles, pero estamos aquí para adaptarnos, tenemos por suerte aún bastante tiempo y así trabajamos cada día para intentar estar bien. En la red de uno haya momentos un pelín más altos, mentales, y momentos un pelín más bajos también, mentales, físicos y de todo, ¿no? Y lo importante es ahora mismo trabajar cada día al 100% con la ilusión que requiere la final de la Copa Davis y esto es lo que estoy haciendo y voy a seguir haciendo hasta el viernes. Roja es un equipo completo, ¿no? Tiene todo para jugar bien en esta superficie, tiene a grandes jugadores, todos ellos son destacados en el circuito, con lo cual lo único que tenemos que hacer nosotros es intentar preocuparnos de llegar lo mejor preparados posibles y después esperar que los otros no tengan el fin de semana súper inspirados, ¿no? En eso estamos y a ver qué pasa.